Tony Costa vivió momentos de angustia al no poder comunicarse con su familia que reside en España. Tras el paso del fenómeno meteorológico Dana, el bailarín comentó que este dejó grandes daños en Valencia y sentía mucha impotencia por no poder ayudar a su comunidad. Además, reveló que recibió unos audios de su mamá y estaba muy afectada, llorando mucho y muy asustada. Afortunadamente, confirmó que su mamá y su hermana estaban fuera de peligro. Tony compartió con sus seguidores cómo su hermana y su cuñado tuvieron que pasar la noche en un edificio con otro grupo de personas, ya que no podían llegar a su casa debido al nivel del agua. El fenómeno Dana causó lluvias torrenciales que llegaron acompañados de fuertes vientos y tornados. Esto ha causado grandes inundaciones en la ciudad, y se dice que el agua que cayó era el equivalente a la de un mes de lluvias. Ayer, digamos, muy fuerte. Le consiguieron salvar sus carros, mucha gente lo perdieron. El edificio donde vive mi madre, hubo pérdidas humanas y todo en el garaje. Su casa se salvó.